Hola, bienvenidos nuevamente. Usted debe haberse preguntado qué dijimos en la introducción. Lo que pasa es que, como Lino Vega nos va a explicar en su video del beso negro, pues fuimos mimos. Entonces la gente tenía que leernos los labios. Lo más que no nos pintaron las caras como a los mimos de ahí del video, ¿no? Pero bueno, sí. Producción siempre se luce con nosotros. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Mil disculpas a aquellos que se pegaron con nosotros hace ratito y decían, bueno, ¿y estos qué dicen? No se escucha, no se oye. No, fue producción que lo hizo a propósito para podernos dar la entrada a ese tema de conversación. ¡Mimo! ¡Lino Vega vestido de mimo! ¿Quién lo diría? Cuéntame, ¿cuál fue la experiencia de andarme con la cara de blanco y la boca de negro? Ah, pues va a ser lo que se trataba el video, lo que dice la canción, nos dimos esa idea y se nos ocurrió. Pues se nos ocurrió pintar una cara y dijimos, amor, va a ser algo chistoso y lo hicimos. Y qué bueno. Lino, cuéntanos tus redes sociales rápidamente antes de cualquier cosa para aquellas personas que te ven por primera vez, artista local de Nashville, que tenemos el privilegio de tener acá en los chismes. En las píldoras de chisme picante. Nera está despertando de su siesta, por eso está aquí trabándose. No, pero bienvenido Lino Vega y a toda la gente. Por supuesto, como lo mencionamos, bueno, no escucharon, pero si usted tiene preguntas para Lino Vega, lo puede hacer en los comentarios y por supuesto Lino va a responder siempre y cuando aquí su productor le diga que sí, porque obviamente tenía que pedir permiso, no es cierto, es broma. Y estamos viendo de fondo, por supuesto, el video musical de El Beso Negro, que la gente lo puede ver ya en YouTube y en todas las plataformas digitales, puede ya bajar la canción, entonces Lino nos va a estar contando de eso. Y bueno, cuéntanos Lino, me dijeron por ahí que tuviste, bueno, que se divirtieron mucho con el video, sobre todo en la parte del maquillaje. ¿Por qué? ¿Alguna vez te habían maquillado? No, nunca me había maquillado y yo creo que por eso, fue por primera vez. Siempre es una primera vez para algo. Exacto. Sí. Inclusive para el beso negro. También. Y hablando del beso negro, ¿sí se refiere al sentido doble de lo que eso conlleva? A mucha gente se le va a hacer así, yo ajá, pienso que lo van a entender de una diferente manera, porque siempre que se habla aquí del beso negro, se preguntan qué es el beso negro, se van y piensan lo que es, pero se hizo, se hizo de dos formas, ajá, pero también tirándole a que la gente dijera, pues, ¿qué es? Vamos a ver, ¿qué es? A que vayan y que chequen lo que trata. Ahí se van a dar cuenta, algo chistoso también va. Estábamos hablando aquí antes de entrar en vivo de que el video musical, pues obviamente tuvieron algunos detalles. Entonces, caballero, si usted quiere ver el video completo, lo vamos a poner al final del programa, porque por ahí la modelo resulta ser que, pues, retrató a todo mundo. Y parece ser que no se habían dado cuenta en la edición. Lino, obviamente, sí se dio cuenta porque, pues, como buen artista, él va y revisa su trabajo. Tenemos que llegar. ¿Verdad? Entonces, y dice, esa es la parte que va a llamar más la atención de no todo quiso, el video. Sí, no quiso decir nada. Entonces, él no dijo nada al director para que se quedara así el video. Entonces, caballeros, usted podía ver el video y entonces juzgue usted. Y, bueno, ¿este video lo grabaron en un set o fue en algún parque? O cuéntanos, porque ahí te vemos en una banca con ese árbol y ahí tocando la guitarra. Pues lo que hicimos era así como si hubiera sido como en un parque. Fue por aquel lugar, okay. Lo arreglamos todo. Uh-huh. O sea, fue totalmente programado, diseñado por ustedes. Exactamente, nosotros. Me contaron tras cámaras que hasta se hacen ustedes mismos maquilladores y se decoran y se peinan y se arreglan. Y tienes todo un equipo que dice, le te cubre todas las espaldas. No, si se le ve el pecho, le apretamos el botoncito. Si hay que pintar la cara de blanco, pues se la pintamos. Pero tenemos que salir con todo. Sí, pues que nos tratamos de echar la mano. Cuando es algo improvisado, pues no, pues todo bien, a ver cómo sale. No, quítatele que de lado aquel, así. Ah, y así anduvimos, ahí nos pintaron como tres y hasta que uno lo hizo más o menos, ahí quedó. cuéntame, ¿quién escoge a tus modelos? ¿Las escoges tú? Lo bueno es que tú eres soltero y no hay ningún problema, ¿no? Porque pues a los videos que hemos hecho, yo solamente en este, todos hemos tenido opiniones, pedimos opiniones de unos, de otros, así, pues así, pero entre nosotros mismos las escogemos. Ah, mire, pero sí. Tienen buenos gustos. ¿Tú qué piensas? Sí, como que se inclinan mucho por Venezuela.
Me parece que como que Venezuela es lo que lo usa. ¡Arriba Venezuela! Bueno, aunque en el béisbol nos hicieron quedar mal, pero bueno, ese es un tema de otra conversación. Sí, porque en esta ocasión la modelo es de Venezuela, ¿verdad? Y en el otro sí. video de Invítame a Pecar creo que también, ¿no? Que por cierto, sí la invitaste a pecar muy bien, porque parece que ya está a punto de dar a luz. Ya se dio a... No más, ya cuéntanos aquí entre tú y yo, ¿es tuyo o no es tuyo? No sé. No, ¿no estás seguro? Dice Lino, pues si nada más grabamos el video. Yo ni siquiera sabía que ya estaba... ¿Embarazada? ¿No? Les mintió, les ocultó esa parte. Y había dado el pecado a luz. ¿Cómo se dice? Había dado a luz el pecado. A luz el pecado. ¿Sabes qué? Yo siento que la modelo se está esperando a que tú tengas una premiación fuerte. Y ya cuando sepa que estás ganando mucho dinero... Dice, la prueba de ADN, por favor. Va a decir que el bebé es tuyo. Así que ten cuidado, Lino. Pues a lo mejor. ¿Quién sabe, no? Ahí con abogados y todo. Vamos rápidamente a chequear por ahí los comentarios o alguna cosa que ande por ahí pendiente. Vamos a andar súper pendientes. Pero mientras, cuéntanos un poquito. Lino Vega Oficial en YouTube, Lino Vega Oficial en Facebook, Lino Vega Oficial en Instagram y en todas las redes sociales, porque hasta TikTok sociales, tenemos. Sí, también en TikTok, por ahí se pone la Lino Vega. Ahí está. Se me hace muy padre lo que estábamos hablando antes de estar en vivo también, de que tu música, la gente que quiera usar tus canciones, lo puede saber, hacer también en las plataformas. Entonces, queremos invitar a toda la gente, a la chamacada, como le dicen ahora, que si usted quiere usar las canciones de Lino Vega y hacer videos en TikTok, pues hágalo, ahí tiene... Está totalmente disponible para que hagan con ella lo que quiera. Sí, con la canción, con Lino no. También. Lino dice que también se presta. Bueno, que ahí te hagan un dueto, ¿no? Y te etiqueten y todo. Cuéntame un poquito, Lino. Sabemos en la anterior entrevista que ya tienes más de 5 años trabajando todo lo que es el ambiente musical. Y definitivamente, bueno, unos cuantos meses empezando a sacar singles, canciones. Por sí solas, para luego conformar lo que se va a llamar un álbum, que bueno, va a tener todas las canciones, unas escritas por ti, otras por otros compañeros, porque también sabemos que eres compositor. Pero, después de haber ya grabado 3 o 4 videos, ¿con cuál, no sé cuántos llevas ya, a lo mejor llevas más de 3 o 4, ¿con cuál es con la que más te has sentido identificado? No, pues... No sé, creo que con todas, pues todas, nunca me he quejado de nada. ¿Todas te gustan? Todas, sí, con todas sí, parecen muy... Si tuvieras que escoger, si tuvieras que escoger ahorita, te digo, escógeme una con la que realmente tú digas, esta es la que quiero que me canten el día que yo me muera. Ah, de las que se refiere a las que yo tengo... Claro, ¿verdad? tuyas, que claro. Que tú has compuesto. Ajá. Hay una muy, muy bonita... Una que se llama la herencia. Ajá. Porque pues como un agradecimiento yo le doy a mis padres. Por el, bueno, habla del talento que ellos me dieron, el talento que es cantar. Pues como un agradecimiento para ellos, ¿eh? Pues no es a lo mejor como para que ya que me muera, pero es una canción que es muy especial para mí. Excelente. José. Que sería el sello, o sea, esa canción quieres que la gente cuando escuche se diga automáticamente es Lino Vega. Pues sí. Pues vamos a ver si no. Ahí tenemos algunos comentarios o preguntas de la gente. Y por supuesto, en unos ratos más, Lino va a estar cantando con nosotros aquí en vivo. Así que usted no se vaya del programa. Y como ya lo mencionó Nere, sigue a todas sus redes sociales. Estaba viendo que el video en YouTube ya tiene más de 500 vistas y lo subieron hace poquito, ¿verdad? Entonces va subiendo mucho y... Una pregunta obligada, por allí se está diciendo mucho en la Ciudad de la Música de que está esta premiación que se llama Latin Music Awards aquí en Nashville, que va a estar, si no me equivoco, va a ser en mayo. 21 de mayo. Entonces, pregunta, Lino, ¿sabes por ahí de antemano si ya te han nominado para entrar en la categoría de regional? No, claro, no. Bueno, pues a los fanáticos de Lino ya lo saben, pueden nominarlo para que entonces entres en esta categoría. Y pues también puedes estar ahí recibiendo un premio, ¿no? Y a lo mejor hasta interpretando una de tus canciones ahí. Así que ya lo saben, a todos sus fanáticos de Lino, pídanlo en la aplicación de Latin Music Awards ahí en está. Instagram y ahí lo pueden agregar también. Definitivamente, claro que sí.
lo que tenemos que hacer todos los fanáticos, porque déjame decirte algo, Lino, yo desafortunada o afortunadamente no conocía tu música, pero una vez que me tocó entrevistarte, soy fan number one. Y esa canción de Invítame a Pecar es una cuestión que se contagia. Producción, todos mis compañeros de acá, de Extrema, de repente no sé de dónde nos sale y de repente empezamos, Invítame a Pecar. Y todo, y que, ¿qué pasó? ¿Cómo nos pasó eso? Queda y se queda en la cabeza. Yo creo que cada una de las canciones que te hemos visto sacar ha logrado ese cometido, y creo que ahorita vamos a lograr lo mismo con El Beso Negro. Más adelante la vamos a poner para que ustedes la puedan ver en pantalla gigante. Al final, ¿tú qué crees? ¿Pega no, igual pues, El Beso Negro que le invita a mi apacar o no? Pues yo creo que sí, así va a ser, porque está interesante. Está interesante, ahí está. Bueno, ya empezó el invitado este. Rorris, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Yo quería emocionarme. ¿Por qué? Porque quiero El Beso Negro. Hoy nomás. ¿Y del hilo o de quién? No, dice que no nomás hoy, sino. Pero también que ¿qué? Me invite a pecar. Hoy nomás. No, el hilo no es para ti. Órale. Mejor. El Beso Negro invité. Sí. A pecar. Invítame a pecar y El Beso Negro. Ay, qué bárbaro. Sí, es verdad, van en secuencia. ¿Qué sigue y después? ¿Qué sigue? Quítame la ropa. Ay, no, muy bien. Va a sacar la canción de Amigos Invisibles en cuatro, ¿no? El equipo de trabajo, muy bien, lo están pensando, entonces. Imagínate al rato que ¿no la has escuchado? Te la vamos a colocar, vamos a pedir a producción que te la coloque. Ajá, mira. El pendejo, Invítame a pecar, El Beso Negro. Toda una historia. Toda la historia que se va haciendo canciones. Y de las modelos con las que te ha tocado participar. ¿Con cuál te emocionaste más? Pues yo creo que con esta última. ¿Ah, con sí? Sí, porque con la de los besos negros, no les digo. Sí, qué bárbaro. Bueno, José, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Ajá. Y al regreso invitamos a uno de sus músicos. Claro. Para que entone aquí, mi querido, y le muestre de qué está hecho. Hello, pues. Pues vamos con este video y regresamos con Lino cantando totalmente en vivo. ¡No se vaya! Tu boda. Ese día tan único y especial. El día en que los nervios, las emociones y los miedos se juntan para crear una sensación increíble. Realiza tu boda civil 100% en español o bilingüe, en inglés y en español, con los estilos más vanguardistas y de moda. La ceremonia de las rosas, de la arena, de los globos, del vino, del cofre y del pastel. Contamos con más de 15 estilos diferentes para que tu boda sea única, personalizada e irrepetible. Simplemente sensacional. Tu boda en tu idioma. 615-559-0416. 615-559-0416. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Pues ya estamos de regreso y ahora sí, como se los prometimos, Dino va a estar cantando con ustedes aquí tomando a uno de sus músicos que ya está listo. Así que, ¿qué canción nos vas a interpretar hoy? Pues lo que estamos ahí promocionando de una vez para que la sigan escuchando y. Ah, muy bien, pues. Y hoy lo vamos a escuchar otra vez. Listo, pues arránquense con El Beso Negro, dice. Vámonos. Le cantaba la luz de la luna al compás de la lluvia. Sin razón, se alimenta de las melodías y de noches frías con licor. Por eso hoy que estás aquí, mi corazón vuelve a latir. He vuelto a sonreír, mi amor es tuyo. Y el beso negro que te di, ese que te hizo feliz. Con amor me entregaste el alma, y fui tuyo y tú de mí. Y ahora siento que todo es perfecto y nada me falta por ti. Pues llegaste en el mejor momento en que me sentía solo sin ti. Échale, compadre. Por eso hoy que estás aquí, mi corazón vuelve a latir.
he vuelto a sonreír. Mi amor es tuyo y el beso negro que te di, el que te puso muy feliz, con amor me entregaste el alma y fui tuyo y tú de mí. Ahí quedó. El beso negro, bueno, para todos ustedes. Pero vaya curva, que no está la canción. Pero ahí, ahí se la voy a ir aprendiendo. Sí, ya, te digo que ya el video lo vi como 6 veces. Entonces, ahí vamos poco a poco. Ahora, ¿qué otra canción nos vas a interpretar? Hay una canción, como ya les había comentado hace ratito, se llama La Herencia. Ah, ok. Es una... Es la que va a tener el nombre por ahí, el siguiente disco que va a salir, para que estén al pendiente por ahí. Todos ustedes, va a ser algo bien bueno. Bueno, esa canción viene, pero se va a llamar de diferente manera. El disco se va a llamar Me Haces Falta Tú. Okay. Pero es canción que también viene ahí con todo. En todo el disco ese que va a venir con todo también, para que estén por ahí al pendiente de todo eso. Y pues empezamos otra cancioncita, ya que estamos por aquí. Muy bien. Me hace falta tu hijo, a ver cómo sale, man. Escúchala, esperamos les guste a todos ustedes. Siento que lo tengo todo, pero no lo tengo. Siento que estás a mi lado, pero estás muy lejos. Y aunque solo hace unos días que tú te marchaste, siento como que hace mucho y no puedo olvidarte. En mi corazón aún existen sentimientos, es que te llevo conmigo a cada momento. Y es que es imposible olvidar tu amor, porque aún sigues viviendo aquí en mi corazón. Me haces falta tú, me haces mucha falta y quisiera mirarte, decirte que te amo y un beso robarte, darte un fuerte abrazo y a nunca soltarte. Me haces falta tú, dime cómo le hago para soportar este gran dolor que me puede matar. Es que tengo ganas de irte a buscar. Me haces falta tú y volver a sentir un amor de verdad. Ahí quedó, me haces falta tú. ¡Bravo! Esto siguiente que viene por ahí, ¿verdad? Pendiente, ánimo para todos. ¡Wow! ¡Excelente! Entonces, esta es la que viene en el siguiente disco. Así se va a llamar el disco. Me haces falta me tú. Me haces falta tú. Así que esté muy al pendiente de todas las plataformas digitales donde está Lino Vega, para que esté al pendiente de todo eso. Y bueno, vamos a invitar a Nere que venga con nosotros. No sé si tenemos por ahí un videito o seguimos aquí. Bueno, entonces ya lo sabe, puede hacerle preguntas a Lino en los comentarios, mandarle saludos también, las buenas vibras, lo puede hacer en este momento. Y cuéntanos, Lino, tus futuros proyectos y planes, además de lanzar el disco. Por ahí escuché que creo que vas a andar de gira. ¿Dónde va? ¿A qué estados vas a estar? Vamos a juntarnos por allá, para Las Vegas. Vamos a ir para Las Vegas, por ahí en Los Ángeles, con promotores, personas, para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y, okay, y ir organizando lo que viene, y hay muchas cosas por ahí. Por ahí todo. Excelente. Bueno, tenemos por allí bastantes comentarios, tanto en la plataforma Extrema como también a través de mi página pública. Dice Elizabeth Guillén: qué gusto verlos juntos, puro talento, saludos, que cante, que cante, que cante. Complacida, Elizabeth, espero que te haya gustado también a tus bebés. Y por aquí también en la página de Extrema tenemos varios, wow, bastantes. No sé si producción me ayuda con los textos, no sé si se pueden poner en pantalla. Si no, los voy leyendo. Se quedó en el beso negro, mi compañero. Patricia dice: qué éxito, saludos muchachos, felicidades a su invitado. José Garcars dice: bravo, un aplauso y qué bueno que esté triunfando este paisano y su agrupación. Gracias. Verónica Mendoza dice: buenas noches, qué alegría verlos. Chicos, Renata Rodríguez dice: canten la del beso negro.
Y Cariris dice, cantas con todo, Lino. Me encanta esa gracias. Canción. ¿Dónde las puedo escuchar? Todas las plataformas por ahí. Spotify por ahí, en todas las redes reales. Pero de una vez, YouTube Lino Vega Oficial. Allí exacto, está ahí. Puesta, ahí la puedes colocar. Además, el YouTube te acepta también mientras vas manejando. Si no tienes dinerito para comprarla en Shopify, en Spotify, en cualquiera de esos, allí está en el YouTube. También dice Caridi, apoyemos a nuestros mexicanos que triunfan en la música y conquistan Estados Unidos. Claro, hay que apoyarlos, así que en Spotify para que le deje dinerito, ¿no? Desde San Luis Potosí para el mundo, ¿verdad? Y dice Sorixa, hola muchachos, saludos. Jaja, está bueno el tema. El beso negro. Bueno, cuéntame, Lino. De San Luis Potosí, decía mi compañero, porque yo estaba interrumpiendo ahí con los mensajes. Sí, ese es un pueblo de por allá de Rivera de San Luis Potosí. El día, gracias a Dios, andamos acá. Saludos a alguien en especial el día de hoy. No, pues, siempre pues saludamos a la familia, por ahí saludos para todos ellos, a toda la gente que está pendiente por ahí de nosotros, que nos apoya por ahí, andamos echándole ganas, saludos para todos y bendiciones que anden bien todos por ahí. Para todos los que están por aquí detrás de cámaras también. Cuéntame un poquito, José. Allá producción tiene algo que decir, pero hoy me quito, ¿no? Ah, ok. Yo iba a preguntar, porque estabas mencionando de la canción de la herencia y dice que el talento que tienes fue heredado de tu familia. Entonces, ¿tu papá y tu mamá también cantan? Se puede decir que canta toda mi familia. Okay. ¿Toda? Sí. ¿Tu abuelita, yo los considero a todos. Sí, a todos, desde ellos viene. O sea, desde que eso, tu mamá te tenía, digamos, en la barriga, ya te estaba cantando y así fue que te gustó. Pues no lo dudo porque es muy cantadora mi mamá. Ok. Canta muy bonito. Está bien, también está por allí Ale Parga, creo que haber visto, que dice, eso es todo, saludos a todos, Lino, cantas tremendo, sigue así. Fíjate que qué bonito tener eso de generación en generación, sí. ¿No? Eso es talento nato y... ¿has hecho algún dúo con alguien especial que te guste? De repente tú dices... ¿O con quién te gustaría? ¿O con quién te gustaría? Pues andamos por ahí arreglando también de eso. Hice uno hace unas veces por ahí con Salinillo por allá de Los Ángeles. También le damos un saludazo por ahí bonito a él. Y estamos viendo en eso también por ahí con otros artistas para arreglar algunos... Hay otro artista local con la cual te he visto cantar, que ojalá, bueno, se nos dé la oportunidad también de entrevistarla, Tati. Cuéntame, Tati. Pues, ¿qué les voy a contar? Es mi hermana. A lo mejor ya sabían o no sabían, pero sí, ya mucha gente sabía. Sí, yo sí sabía, pero es mi hermana y... quería para que vieras que el talento estaba en la familia. Oh, pues sí, ando también por ahí echándole ganas, trae su movimiento por ahí. Y, pues, le digo, es una persona que canta muy titulada. ¿Y sí. te gusta cantar con tu hermana o nada más ahí cuando estamos de buenas? O se echan competencia. No, siempre luego, si empiezo yo, le digo, ven, segúndame esa canción o empieza ella y ahí nos ponemos a hacer cosas, porque también tocamos algo de y de chiquitos de guitarra, también hacían lo mismo, cantaban juntos. Sí, no nomás con ella, también con los demás, por allá con mi hermano también por aquí de vez en cuando, el que anda por aquí, también había echado una canción por ahí. Otros hermanos que están por allá en México. Ay, siempre andamos haciendo porque pues el gusto yo creo que pues nunca se va a acabar. Cuando uno le gusta algo, sí. Así como tú y yo, José, a nosotros nos gusta estar en cámara y pues creo que moriremos en la cámara. Sí, aunque nos vean nuestros 5 seguidores, ¿no? Es cierto. Sí, nuestros 10 seguidores, hello. Una pregunta hablando de hacer o interpretar con algunos otros artistas. ¿Te gustaría que tu música hiciera fusión con algún otro género? Urbano, pop, balada, ¿qué te gustaría o con qué artista tú dices? Yo creo que pudiéramos hacer algo juntos. Ah, pues, ¿qué le diría? Hay muchos. ¿A quién no le gustaría hacer un dueto con alguien? Con Bad Bunny, por ejemplo. Con Bad Bunny, bueno. ¿Te gustaría hacer un dueto con Bad Bunny? Pues póngase... Dependiendo de la canción, sí, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor un día se da a escribir algo. ¡Ah, se mamó! Que le llame la atención y pues okay. Si se da la idea, pues... Oye, no, imagínate el beso negro con Urbano, con Bad Bunny, sería bueno, ¿no? Pues puede ser. Una idea por ahí. ¿No? No. De mujeres, ¿con quién te gustaría hacer un dueto con una mujer
No sé, Natalia Jiménez, Ana Gabriel. ¿Quién dirías tú? Este sería como que un sueño hecho realidad, si pudiera interpretar con una de ellas. Ah, pues nunca he puesto a ver eso, la verdad. No le voy a mentir, no voy a inventarme o... Pues, como dice usted, Ana Gabriel, pues imagínese si se diera un dueto con ella, pues qué chido, ¿verdad? Ana Bárbara también. Pues yo pienso que con, así con la que con la que, de, con la que diga que sí, ahí está Lino. Más que Lino, complacido y agradecido. Una preguntita. Perfecto. De esas que nos devuelven otra vez al tema principal, el lanzamiento del Beso Negro, ¿no? ¿Quién la compuso? La compuso un hermano por acá de Alfredo. Ajá. Sí, él fue el. ¿Y te sentiste identificado con la canción? No. De todas las mujeres que han pasado por tu vida, ¿a quién le dedicarías esa canción? Ah, yo pensé que ibas a preguntar. Se cayó Facebook, cayó YouTube. ¿Qué pasó? Se la dedicaría a la segunda. A la segunda, no vamos a decir nombre porque ya si tú sabes quién es la segunda mujer de la vida de Lino, ahí, esa eres tú, ya te la dedicaron. Yo pensé que le ibas a preguntar de todas las mujeres a quién le has dado el beso negro. No, tampoco, bien. Ya dijo que no, ya esas son cosas muy... Dios mío. Niños, compórtense. Bueno, acá el hermano de... Alfredo fue el que escribió el tema, entonces hay que seguir con el tema del beso negro. Entonces, bueno, Lino, ¿te han dado beso negro a ti? No, a mí no. José. A mí no, pero yo sí lo he dado. Digo, ya estamos en confianza, sí. ya llevamos más de una hora aquí. ¿Y a usted? ¿A mí? Te lo cuento en el siguiente episodio. No, te lo cuento los domingos, es otro show. To be continue. Denle un trago de tequila a los tres y van a ver que van a decir quién se ha dado el beso negro. Qué bárbaro. ¿Eh? Por favor, otro dicen por aquí, rápidamente. Bueno, cuénteme un poquito, Lino. Aparte de cantar, ¿a qué te dedicas para que la gente sepa que pues no saliste, no caíste del cielo? Así como que yo soy artista de Nashville, nadie me conocía, ¿no? ¿A qué te dedicas? Cuéntame un poquito. Pues apenas me di cuenta que también sé cortar el pelo. O sea, ¿que te cortas el cabello tú mismo o le cortas el cabello a tu amigo? No, a veces ¿cómo? Cuando... Si estamos en vivo, ¿por qué no nos vemos? Porque están preparando algo por allí para nosotros. Ah, ok, perfecto. Ajá. Antes cortas cabello, ok. Ah, pues ahí le hacemos, no somos profesionales, pero... Podemos. ¿Y la barba? La barba, pues, oye, es un poco. Eso es una buena idea. Puedes abrir un salón y que la gente vaya contigo y tú les cantas mientras les cortas el cabello. O te puedes unir a mi compañero de las mañanas, al Taco, y a Greg, que ellos tienen un negocio de wax brasileiro. El que entendió. El taco es aquel que está allá. Él preguntó que si quieres el taco. Yo estaba pensando en la parte de la depilación. El taco es aquel que está allá, que va a hablar ahorita. Andamos buscando inversores. Depilación brasileña. Sí, ellos se encargan de hacer Es buen trabajo. Deja mucha satisfacción. Pero no creo que las mujeres quieran ir a hacer eso. Bueno, digo, sí van, pero... Pero bueno, hay que reinventarse, creo yo. Bueno, yo lo que te puedo decir es que sí, eso deja mucho dinero y muchas satisfacciones, Lino. Satisfacción. Tú hazle caso a tu productor. Sí, no le das caso a la Nerea. Tú sigue en lo tuyo, que es la música, porque... De verdad que lo haces muy bien. De hecho, quería aprovechar la oportunidad aquí que estamos en el show de Spicy Gossip Pills, píldoras de chisme picante, para agradecerte la oportunidad de haberte entrevistado la otra vez en este momento aquí en nuestro estudio y de que me hayas ofrecido la oportunidad de mostrarle al público tus canciones, pero sobre todo tener tremendo talento aquí en la Casa Extrema, porque sí que cantas muy bonito. Te hemos escuchado a capela, te hemos escuchado aquí con guitarrita, acústico, te hemos escuchado con tu banda. Hasta haciendo playback te hemos escuchado, porque también hemos estado en algunas grabaciones. Y mira, todo le sale muy, muy, muy bien. Cuéntame un poquito acerca de la grabación que fuimos antes del Día de los Enamorados a ver en un rancho por allá.
no voy a decir el nombre porque no nos pagan el patrocinio. No, mentira. En el Rancho JB, ¿cuándo sale esa canción? Para el siguiente mes. Para el siguiente mes va a estar por ella ya lista para subir todas las plataformas. Creo que ya saben cómo se llama. ¿Cómo se llamaba esa canción? JB. JB se llama. Corrido de JB. Ahí está, un corrido, sí, mira. Hoy está, va a quedar bien, bien bueno para que vayan y lo vean. Les va a gustar, van a ver. Fíjate que en todo el tiempo que tenemos acá en Nashville, José, no me dejarás mentir. ¿Has visto otro artista que tenga tantos videos aquí local? No. No, y también me sorprende mucho de que igual te he escuchado cantar en vivo y todo, y se siente, yo me imagino que al escuchar tus canciones y todo, se nota que obviamente lo haces tú y que no utilizan esos trucos para ciertos cantantes, ¿no? Auto-tune, donde están cambiando la entonación. Por eso te decía que Bad Bunny no pegaba con Nino. Ups, se me salió. ¿Tienes algún ritual antes de cantar en el que te pones a hacer solfeo, vocalizar, o simplemente tu voz te sale natural y no necesitas eso? Pues lo voy a ser sincero, nunca hemos tenido eso de seguir, ¿cómo se debería? ¿El entrenamiento vocal? ¿No? Sí. Ok, entonces es natural. A lo mejor sí un poco, pero pues sí, siempre nos sale natural. Okay. Y sabemos que es necesario siempre, pero pues como la costumbre así se nos ha dado, así se ha quedado. Yo creo que el ritual de él es más familiar, es 2 tequilas y vámonos, ¿no? Yo creo que vamos a irnos por eso. Sí. Más que nada. Si tomando tequila sale esa voz, deme la botella. Y es que fíjate que yo veo que es algo cultural. Ajá. Porque, bueno, yo que no soy de México, ustedes dos son de México, pero yo no lo soy. En mi país, si acaso, se verá que se toman un roncito, y no todos los artistas. Pero yo siempre he visto, sobre todo los de regional mexicano, que siempre se echan un tequilazo antes. No sé si es que les abre la garganta, no sé si es algo especial, pero... No lo vamos a tomar que es para que te abra la garganta. Ajá. Porque imagínense que ella no está atiende con todo. Y luego ya termina todo mal. Borracho. Ajá, claro. Es más que nada como para quitar nervio. Ah, okay. El miedo escénico. Para subir a gusto. Ah, sí. Mira. Sí, porque yo lo he visto. De repente están cantando. Y ojo, también muchos famosos hemos tenido la oportunidad de ver acá en escenarios grandes. Y los hemos visto que sacan sus tequilitas y se lo toman. O sea, para mí es tradición y se ve bien. Porque... ¿O a veces le gusta? Sí. Hay muchas. ¿Qué tipo de tequila te gusta? Vamos a decirle a la gente para cuando sea tu cumpleaños. ¿Vamos a decir marcas o qué? No importa. Ah, bueno. No, bueno, que diga reposado, añejo. Pues ah, no, okay. No lo diga más. Yo pienso que de todo me echo un trago más que sea añejo. Que sea añejo. El barrio para mí da más por añejo. Ah, okay. Bueno. Ya saben. Ya cuando... Ahora, ya cuando no vaya así, ahí se olvidó el gusto desde la casa. Producción le sabe algo porque, sí, porque se no fue le dieron a muerto de la risa para allá. Bueno. No me creen. Oye, no le dieron a viejo. ¿El cumpleaños cuánto es? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Para que te manden las botellas de tequila. Apenas pasó, pero todavía se vale. Se recién no, tienes un año para mandarte el regalo. Fue apenas el 27 de febrero. Ok. Gracias a Dios cumplí. ¡21! ¡En cada pie! Pues, ¿cómo le haces? No, ya 29, gracias a Dios, cumplimos hace por ahí como unos 2 meses. Ok, 29. El 27 de febrero. Ahí está, tenemos por aquí otros mensajitos. Rápidamente dice, chicos, es mi primera vez que escucho y me encantó el beso negro, dice Lucía Cruz. Daniel Almazán. Pronto se lo di. Mi compañera Daniel Almazán decidió poner su respectivo mensaje y dice una enorme felicitación para Lino Vega. Luara Poblano dice, canta bien el muchacho, qué bueno que en Extrema Tennessee anden apoyando a talentos jóvenes. Bueno, esa es la idea, apoyar el talento local. Extrema Tennessee salió o se creó con esa finalidad, fíjense, somos una radio visual. Digital, entiéndase radio, TV, para aquellas personas que no entienden la terminología, en donde obviamente 24/7 tenemos música de todos los cantantes o artistas conocidos, pero nuestro inicio fue tratar de apoyar a los talentos locales con su música para que fueran una plataforma donde la gente los pudiera seguir.
obviamente todos quieren llegar a estar en los rankings de todas las radios a nivel nacional e internacional, pero si no tienen alguien que les eche el empujoncito y no tienen el billetito para pagar la payola, pues está difícil la cosa. No es barato hacer un video musical, aquí sí, no me van a dejar mentir. Entonces, oye, Dino, yo creo que sí es muy importante que digas que después de que la gente escuche tu canción de Beso Negro, no se aceptan demandas. No vaya a ser que la gente se vaya por otro lado y entonces iban a decir, Lino Vega es el culpable de que no, me pues guste no. El Beso Negro. Ay, ¿no? No, ya después de que la escuche, yo no soy culpable. Producción claro. Tiene un mensaje, a ver. ¿Es producción o no es el metiche? A ver. No, una preguntita, realmente es una pregunta muy sencilla. Ustedes acaban de hablar de que si no tienes alguien detrás que te respalde, no puedes lograr o alcanzar un éxito. En este caso, Lino, ¿cómo fue el encuentro con tu manager? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue esa conexión? Hay que recordar y decir una cosa, también muy cierta. Cuando te encuentras con esa persona que te dice, yo te voy a lanzar a la fama, pero no hay química, no hay contacto, no hay ese feeling, no se da el éxito y nada más te dice, no, pues vamos a grabar tanto, pero tienes que desembolsar tanto y los videos nunca salen. ¿Cómo fue ahorita? Porque el poco tiempo que llevamos conociéndote, ya estás lanzando 4 videos o ya hay 4 o 5 videos listos y se vienen más sorpresas y eso es algo que pocas veces en el ambiente musical se ve. No, pues fue como lo dijo, pues un día él y yo nos pusimos de acuerdo. Ya platicamos y dijimos, no, pues allá bien hacerlo, darle, pero no, como usted dice, no había. Y pues gracias a una persona de mi familia, pues él se va a dar cuenta, ¿verdad? Que le agradezco un chingo siempre. Una persona y pues fue por él dijo, no, pues échale ganas y yo estoy para ayudarlo y pues hasta ahorita. Bendito sea Dios, nunca nos ha dejado solos y siempre ha estado firme su palabra con él. Por lo que le agradezco un chingo a él. Claro que sí. Y fíjate que, bueno, no es que porque esté aquí tu manager, ¿no? Pero sí hemos visto ese apoyo, no solamente a nivel de, bueno, vamos a ir por aquí, vamos a encaminar esto. Esto va a ser, no es que estamos jugando carritos, aquí estamos haciendo las cosas profesionalmente hablando. Cada vez que lo entrevistamos, cada vez que él busca un apoyo de algún medio de comunicación y tenemos la oportunidad de hablar con Alfredo, nos damos cuenta de que él está muy centrado en ser tu manager, en impulsarte hasta el próximo nivel. Fíjate que yo no sé si tengan acuerdo económico o no tengan acuerdo económico, eso ya no nos lo vayas a contar, esa parte no la queremos saber, pero sí lo que sí vemos es que moralmente tienes esa persona que dice, vamos, sí puedes. Y si a lo mejor en algún momento has dicho, no, ya no puedo más, seguramente él es el que, ¿cómo que no puedes más, Lino? ¡Vámonos! Exactamente, así ha sido y pues no es mentira. Se siente uno a veces como que se agita, se siente presionado. Uh-huh. Y sí, él es testigo aquí presente de que el hecho se ha puesto cabrón, esto se hace la no empiece, échale, son regaños que son una chingonada, ¿verdad? Ajá. Y él sabe, yo le agradezco un chingo también a mi camarada por ahí que nos ha hecho la mano en por ahí por cuestión de música. La parte del estudio. Sí, es una. Echó la mano. Un chingo. Y fíjate bueno. Que bonito es lo bonito, ¿no? Porque, o sea, lograron esa compatibilidad entre artista y músico, porque en este caso Alfredo sería parte del director musical de tus canciones. Y bueno, hoy no lo traigo a él aquí, pero más adelante lo voy a traer con su grupo para que también los conozcan, lo que es Milicia 615. Y es quien te apoya, ¿no? Son los músicos que apoyan a Lino Vega. Y fíjate que en lo particular me gustaría que todos fuesen así. Porque fíjate que, pues, pueblo chico, infierno grande, sabemos que hay mucha competencia local y entonces empiezan las barreras, las rencillas, el egoísmo. Y aquí, por lo menos en ellos dos, a pesar de tener sus caminos por separado, yo no noto eso. Y me gusta muchísimo, se los valoro y me gusta, por eso lo quise decirlo públicamente. No, pues también así lo que dice, sí ha pasado, como que dice que hay la competencia y que es el otro. A veces sí se pasan por problemas con ellos,
Pero pues yo le digo a él, no, pues es que todo tiene, lo que pasa es que tiene que pagar, tiene, no tiene uno que renegar o decir por qué a nosotros. Y si estamos acá y de repente venimos para abajo, no, pues ni modo, que a lo mejor tenemos que iniciar de abajo y pues no pasa nada, le igual hay que tomarlo todo positivo y echarle ganas. A lo mejor es algo que está diciendo para que le den más. Claro que sí. Sí. Por ahí creo que estaba diciendo alguna indicación, algo que nos faltaba mencionar. ¿Quieres cantar un pedacito de la herencia? Sí, ¿cómo que no? Ah, bueno, esperamos, vamos a pedirle al músico ahora me hago que yo no. No, tranquilo, tú tranquilo. Oh, okay. Acuérdate que yo cargo inalámbrico, yo me puedo salir. No, pero ahí estás bien. ¿Seguro? No, porque es más cómodo. Ah, ok. ¿Está bien? Entonces nos va a interpretar un poquito la canción. No me dejaron sacar salir de producción, del escenario, vámonos. Aquí. Ahí. No se nos olvida. Porque no hace mucho que la hicimos, pero vamos a tratar de completar. No voy deprisa, pero no tampoco dejo de atorarle. Las cosas ahorita no se ven, no me saco de la mente, llegar a ser hombre grande. Siempre en la mente llevo muy presente que hay que batallarle, pero me tocó y lo voy a aprovechar, el talento que es cantar, herencia de mis padres. Siempre por la frente en alto, por más cabrón que se ponga no me rajo. Y aunque el camino sea largo, siempre tiene su final, y aunque no sepamos cuándo, a la meta siempre se logra llegar, poco a poco y paso a paso. ¡Bravo! Ahí quedó. Se llamó la herencia, algo por ahí. Me supongo poniendo la autoría. ¡Ándale, pues! Ese también es compuesto por ti. Es mi, una composición mía. Ah, mira. Oye, la canción está muy buena porque habla de la herencia que obviamente lo estamos hablando, que el legado que te dejó de cantar. Pero fíjate que la canción dice bastante el que no rendirse y echarle ganas. Entonces es muy importante porque a todos nos pasa, todos tenemos días buenos y días malos. Así siempre es. Tenemos dudas, entonces esta canción va a ayudar mucho a esas personas que siempre están con que doy el siguiente paso, ¿no? Y ahí les estás impulsando tú a que sigan adelante. Es no ir deprisa. Ajá. Todo ahí poco a poco. O sea, paso a paso. Y Dios bien. Se va a dar. Muy bien. Pues ahí, Nere, creo que está leyendo algunos de los comentarios. Sí, en eso estoy. De hecho, tenemos información del Eden Event Center rápidamente antes de irnos. Que el evento del sábado 25 queda pospuesto. El de V-Ray, que tanto anunciamos como en 3 o 4 posteriores shows. Desafortunadamente, por causas ajenas a su voluntad, queda pospuesto. Pero pronto estaremos nosotros anunciándoles también las nuevas fechas de cuando, bueno, V-Ray va a estar acá en la Ciudad de la Música, por supuesto, en el Eden Event Center. Bueno, pues entonces, si no queda algo más pendiente por ahí, pues vamos a invitar a que la gente ahora sí escuche, ahorita que nos despidamos, el video completo, letra, música, y pongan atención a la modelo. O sea, escuche y vea, porque es el video. Escuchen, vean. Y disfrute. ¿Verdad? Y bueno, y que también le den me gusta en YouTube, vayan a YouTube, se suscriban a tu canal de YouTube y que compartan y que también hagan comentarios, porque eso le da más visión a tus videos y, por supuesto, bajen también la canción en Spotify. Esa y otras que tiene Lino Vega ya también. Definitivamente, ahí, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que quiero mencionar antes que nos vayamos es que en las canciones de Lino apoyemos talento local y en sus historias de ustedes, las canciones de Lino, todas las canciones de Lino ustedes las pueden usar tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook para poner sus fotos en sus historias y ponerla como de fondo musical. Entonces apoyemos gente de Nashville, Tennessee a ese talento que porque pues de nosotros depende que él sea famoso, depende de que nosotros lo impulsemos, porque todo
músico necesita de sus fans. Y qué bonito poder decir, él salió de la comunidad hispana de Nashville, Tennessee. Así que apóyelo, lúzcase con su like, con su compartida, para que Lino pueda llegar a los grandes. Yo estoy segura que muy pronto lo veremos en los rankings de Monitor Latino y de todos los... En la canción más escuchada. En la canción más escuchada, top number one. Porque de verdad que todas son bien pegaditas. Sí, claro. Bueno, vámonos con la canción. Yo se lo voy a agradecer a todos también por ahí. Claro que sí, algo más que quieras decir antes de irnos. No, pues nada, saludos a toda la gente que siempre anda apoyando y que sepan que aquí lo van a andar echando ganas. Por ahí con más temas van a ir saliendo y saliendo para que pues estén al pendiente. Con Paulina Vega, saben, aquí a la orden. Ánimo, pues. Ahí está, vámonos entonces. Gracias, con Lino, la por canción. Estar con nosotros. Gracias. Gracias a su manager. Y a su equipo, por supuesto, de talento. Y gracias, Nere. Gracias, Jay, por siempre acompañarme los martes. Ya muy pronto no estaré yo. Tenemos por ahí muchas sorpresas para ustedes pendientes. ¡Ah! Nos dejamos con el tema musical, El Beso Negro. Gracias por el mejor beso del mundo. Cantaba la luz de la luna al compás de la lluvia, sin razón, se alimenta de las melodías y de noches frías, con licor. Por eso hoy que estás aquí, mi corazón vuelve a latir, he vuelto a sonreír, mi amor es tuyo, el beso negro que te di, el que te hizo feliz. Tuyo y tú de mí. Y nunca se le va a olvidar a su compa Lino Vega, chiquitita. ¡Ay! Y ahora siento que todo es perfecto y nada me falta. Tú llegaste en un buen momento, pues me sentía solo sin ti. Por eso hoy que estás aquí, mi corazón vuelve a latir, he vuelto a sonreír, mi amor es tuyo, el beso negro que te di, el que te hizo feliz, un amor me entregaste el alma, y fui tuyo y tú de mí. Pierdas el Morning Show que llegó para quedarse. De Tennessee para el mundo. De Tennessee para el mundo. El taco y la arepa. El taco y la arepa. De lunes a viernes a las 8:30 AM por tu radio visual digital Extrema Tennessee. Sin límites. Música, lo último en noticias, temas polémicos, chistes, concursos, entrevistas, complacencias y más. Todo en un show súper divertido. El taco y la arepa. El taco y la arepa. Morning Show, de lunes a viernes 8:30 de la mañana, a través de www.extrema-tn.com. Te invitamos a ver nuestra programación 24/7 por www.extrema-tn.com. ¿Deseas anunciarte en Extrema TN Radio Visual Digital sin límites? Llama o envía un WhatsApp al 615-412-9822. 615-412-9822. Y pregunta por los paquetes especiales que tenemos para tu empresa. Nos ves y nos escuchas. Pop, regional mexicano y urbano. Tres haces y la reina Extrema TN desde Nashville, Tennessee. www.extrema-tn.com.